El campo va a realizarse el día 26 al 29 de diciembre. Va a ser un campo de características externas, es decir, que los niños vendrán de 9 de la mañana, de 10 de la mañana que comenzará el campus, hasta la 1 y media, pero tendremos el servicio de 9 a 10, que será de guardería para aquellos padres que trabajan y que puedan dejar a los chicos antes. A la 1 y media acabará la primera parte del campus, la jornada matinal, y comenzaremos por la tarde de 4 y media a 7 de la tarde. Las características del campus, pues va a ser un campus que va a ser de formación deportiva, pero también de ocio, o sea que no vamos a estar trabajando simplemente actividades de baloncesto, sino que también habrá actividades recreativas, como por ejemplo la avenida aquí a Pasolandia el día 27, donde los niños podrán disfrutar de las actividades recreativas que hay aquí en el Paco Paz todas las navidades. Vamos a contar con presencia de entrenadores y parte de los jugadores del primer equipo. Y bien, los entrenadores del club de baloncesto de la cantera, pues estaremos a disposición del perfeccionamiento de todo lo que sea la parte técnica de este campus. La idea es, como en otros años ya se realizó, llegar a todos los niños de Orense, no solamente a los que están practicando este deporte, es fomentar también el baloncesto y a los niños de nuestra cantera pues darle la posibilidad de que en Navidades no solamente tengan entrenamientos específicos en sus equipos, sino que también tengan un área de diversión y de ocio dentro de nuestra cantera. Esas son un poco las características del campus de Navidad. El plazo de inscripción se ha ampliado hasta el día 20 de diciembre y el límite de plazas son 80, así que esperamos cumplir con esa cantidad, y en caso de que la cantidad de niños supere, pues a ver si podemos ampliar un pelín más el número de niños. Y el día 20, vuelvo a repetir, es el plazo de inscripción.